Estamos aquí desde el taller de artes y miren la maravilla que tengo puesta hoy. Por supuesto, en el espacio de LHO Hilados y nos acompaña Fernanda Pérez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que muy contenta. ¿Cómo se me dijiste? ¿Rasta? Rasta, es una capa con ojales. Miren qué hermoso. Y tiene ojales, ¿eh? Si alguien no los encontró, acá están. Estos son los ojales. Si uno quiere más calentito, se los pone por debajo, ¿no? Sí. Y si tenemos que parar un taxi, nos ponemos. Sí, te da bastante movilidad por la forma que hermosa. Tiene la prenda. Hermosa. Tiene dos piezas frontales, uh-huh. el delantero, que son rectas, donde no van a tener que hacer demasiadas disminuciones, uh-huh. Ni darle demasiado detalle a lo que es la forma. La forma de esta prenda está dada en la manga. Sí, por eso vamos hoy a trabajar un poco el tema de las disminuciones. Son como dos grandes triángulos, uno en cada manga, y lo que van a hacer es darle esta forma triangular, logra el vuelo completo de la prenda. Claro, lo porque vi incluso que calzan los hombros. Exactamente, entonces te da la forma justa. Está como premoldeadita, digo. Exactamente, en realidad son dos rectángulos y colocamos un triángulo en cada manga con esto. ¿Qué hacemos? Simplificamos el formato de una capa moderna, urbana, no tenemos que hacer demasiadas cosas raras en la prenda, claro. Y a la vez nos permite trabajar con un hilado tan grueso sin tener que irnos en demás detalles en la prenda. ¿Y qué es lo que vas a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar el tema de las disminuciones. Ah, eso es muy importante. La manga es un triángulo que comenzamos desde la base hasta llegar al vértice superior. Entonces vamos a partir de 54 puntos. Yo acá les traje una muestra pequeña para que, obviamente está en escala, claro, no es la manga real, para que se den cuenta de cómo lo van a tener que realizar. Van a tener que tejer 6 centímetros en Santa Clara, sí. rectos, y luego van a comenzar las disminuciones. Estas disminuciones que van a permitir calzar la delantera y la espalda. Bien. Comenzamos con las disminuciones. Para las principiantes les recomiendo, si no se animan a hacer disminuciones del costado derecho de la prenda y del costado izquierdo, les recomiendo que cierren un punto. Cerramos un punto de cada lado 23 veces hilera por medio, ¿sí? Sí. Las que se animan a hacer disminuciones, lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar un punto de orillo. Siempre ¿sí? dejas el punto de orillo. Sí, yo en este caso lo voy a tejer para que ustedes vean sobre todo el tema de la disminución. Hagan el detalle en esto. Sí. Tengan en cuenta algo, se hacen disminuciones simples del costado derecho de las prendas y se tejen los dos puntos juntos del costado izquierdo. Siempre recordemos esto. Bien. Porque a veces en las explicaciones suele ocurrir que dicen disminuyan un punto del costado derecho y del costado izquierdo y el movimiento es diferente. Claro. Y es lo que quiero que aprendan para que les quede la forma, ese detalle. Claro. Que ustedes y la disminución ver. Que es este. Claro. Si no tienen más detalle que eso, lo que pasa es que al tratarse un hilado grueso, ese simple movimiento le da un dibujo a la prenda. Claro. Sin hacer demás cosas. A ver cómo haces. Bueno, lo que vamos a hacer es pasar un punto, voy a hacer una disminución simple, ¿sí? Tejo el próximo punto al derecho. Sí. Es decir, coloco la aguja por debajo, la lazada sobre la aguja, extraigo el punto. Sí. Y ahora lo que voy a hacer es montar el primer punto que pasé sin tejer sobre el punto que tejí. Bien. Voy a volver a hacer, ustedes hagan una sola, por favor, una de cada lado y le da por medio 23 veces. Con eso logramos el triángulo, pero para que recuerden el movimiento de la disminución sobre la derecha, siempre sobre la derecha. Está bien. Paso el primer punto sin tejer. Coloco la aguja de abajo, ¿sí? Hacia adelante. Lazada sobre la aguja y otra vez voy a montar el primer punto que pasé sin tejer sobre el punto recién tejido. Bien. Supongamos que llegamos al costado izquierdo. ¿Por qué esta diferencia? Porque necesitamos que este dibujo, que sí, no sé si las cámaras me pueden tomar, que hay como una aproximación, ¿sí? Sí. Del punto, aunque hicimos dos, pero tendríamos que tener una sola, suceda de la misma manera del costado izquierdo. Sí. Para que esto pase, tengo que tejer los dos puntos derechos juntos. En realidad hicimos exactamente lo mismo, si ustedes piensan. Restamos un punto de cada lado. Sí. ¿Sí? Al pasar un punto sin tejer y montarlo, resto un punto. Sí. Al tejer dos puntos juntos del costado izquierdo, también resto un punto. ¿Y me produce el mismo dibujo? El mismo dibujito de los dos lados. Ah. Es lo único que tienen que tener en cuenta en esto. Comprendí. Ahora vamos a ver un poco el tema de la trenza. Es bastante simple. Sí, sí, bueno. Tiene algunos detalles que en realidad
las principiantes, yo siempre pienso las prendas para que lo puedan hacer tanto las personas que están acostumbradas a tejer como las que no están acostumbradas a tejer esto. Yo les recomiendo que en este tipo de prendas podemos todavía simplificar aún más los modelos. Tengan en cuenta las formas. Si no se animan a este tipo de torsadas, esta es una torsada que va haciendo el dibujo del cruce, primero de un lado y luego dos cruces internos y después invierte el cruce. Si no se animan a esto, ¿qué hacemos? Simplificamos la prenda. Utilizamos las piezas básicas y las tejemos, sea en jersey, en Santa Clara. La idea es que tejan. Eso, un día podemos hacer eso. Sí, se Yo puede. Sé que es básico, ¿viste? Se pero, puede. Estás hablando con una básica en tejido, que pero, me defiendo bastante a ver, bien, pero a ver, bueno, vamos a ser Santa realistas. Santa Clara, jersey, hay arroz, ser, hay inglés. Que, ¿eh? Hay que ser realistas. Hoy en día las prendas en el mercado en tejido son básicas. Sí, y es verdad. Demasiado es, caro es verdad. Para lo bueno, que se por ofrece. Eso. Hay que ponerse a tejer. Totalmente. ¿Sí o no? Totalmente. Como escucharon, hay que ponerse a tejer. Sigan los consejos de Fernanda, que no les va a ir para nada mal. No, no. Las lanas del EHO son únicas, así que por eso no hace falta demasiada cosa rara. Exacto, ¿eh? Les va a permitir Simplemente, lucirse. Claro, jugar con el tejido. Y bueno, la próxima te contamos todo lo que nos sucedió con todas las explicaciones sí, de hoy. Sí, por favor, escríbanme si quieren a mi mail. Se queda en producción para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Y por favor, a tejer. A tejer. A tejer, a tejer se ha dicho. Nosotros seguimos. Capa con ojales. Para la pieza delantera vamos a tener que colocar 18 puntos. Tejemos durante 6 centímetros en Santa Clara. Luego dejamos los primeros 6 puntos como viste en Santa Clara y continuamos tejiendo. Para el escote a los 48 centímetros vamos a cerrar primero 6 puntos, luego 3 puntos, luego 2 puntos y 1 punto. Nos quedan 6 puntos para el hombro. Para la espalda vamos a tener que montar 31 puntos. Tejer durante 6 centímetros en Santa Clara el ruedo y continuar tejiendo en punto jersey durante 48 centímetros. Para las mangas, vamos a tener que colocar 53 puntos, tejer 6 centímetros en Santa Clara y luego ir disminuyendo en todas las hileras un punto de cada lado 23 veces, hasta quedarnos en la copa con 7 puntos. Las trenzas se ubicarán a cada lado de los delanteros. Hilados LHO, garantía de calidad, novedosos y variados hilados de fantasía, moda, colores, diseño y las más prácticas recetas para hacer y lucir esta temporada. Ya salió la revista LHO Tejidos, pedila en tu kiosco. Continuamos desde el taller de artes y tenemos una linda novedad junto con Gaby para contarles que es un concurso que estamos organizando, que está organizando Artes, en un lugar muy especial, en una forma muy especial que tenemos acá arriba de la mesa. Bueno, se trata del primer concurso de Artes, que se trata de la intervención de hormas de zapato. Estas son las hormas de zapato que, bueno, los usan, zapateros utilizan. Los zapateros, habitualmente para esta hacer justamente, nosotros tuvimos un artista elegido que es Gabriela Garbo, bueno, que es un regalo que se le hizo a la producción. Y está intervenida con pintura, la idea es que puedan participar y que utilicen distintas técnicas, que usen de todo, ¿no? O sea, la técnica es libre, variada, al artista que se le entrega la horma puede hacer con ella lo que quiera y después presentarla para que el jurado intervenga, que en este caso el jurado... ¿Quién es el jurado? ¿Verdad? Vos. Yo. Rosana Ruiz. Y Gabriela Galano. Y la señora Lourdes Magaláez, que bueno, que es la responsable de Guadalupe. La señora que viste a... Es la que hace esta maravilla. Gabriela Galano, ¿no? La que arregla la maravilla. No, qué humildad. No la arregla, la mejora. La mejora, tenés razón. ¿Cómo podemos saber de las bases del concurso? ¿Cómo vamos a ver? Podemos ingresar al blog, podemos ver también en Facebook, ahí va a estar todo detallado. Lo más lindo de todo esto es que hay unas menciones y unos premios impresionantes y también que esto va a estar expuesto ¿dónde? Se van a exponer todas las hormas seleccionadas en la feria de Arroud, del 10 al 13 de noviembre. Nada más ni nada menos, escúchame. O sea que está bueno como para participar. Y aparte, como decía mi abuela, ella decía, lo importante es participar. Yo mucho no le creo. Pero bueno, está bien participar, pero por otro lado,
unos premios impresionantes. Pero además que participás y exponés, eso es maravilloso, ¿no? Por supuesto. Y además tienen un jurado de lujo. Un jurado de lujo, como nosotros. Como nosotros. Bueno, le queremos agradecer a la señora Lourdes Magaláes porque, bueno, ella es parte porque aparte es, ya la forma de la horma de zapato es una cosa hermosa, ¿no? Tiene, sí, es, da como para mucho, da ¿eh? Como para da muchas como para cosas crear. Y bueno, y realmente se puede hacer de todo, es muy noble, ¿no? La pieza. Aparte no solamente pintura, dijimos eso, creo que quedó claro. De todo, sí, hasta yo creo. Collage, ¿por qué no? Técnica mixta. Se puede transformar en lo que ustedes quieran. Desde ya, ¿sí? Desde ya. Sí, la creatividad libre. Está cargado, es libre. Y gratuita. Y gratuita. Eso es lo importante. Desde ya, desde y ya. También la forma de participar es gratuita, ¿eh? Ah, claro. ¿Eh? Pequeño detalle. Así que bueno, en la página de Artes. Y en el Facebook, en Artes TV, ponen me gusta y les aparecen todas las novedades, no solamente del programa, sino de esto que es sumamente importante y lo tendrían que saber. Y ahí se van a enterar de todo para que puedan participar. Agradecemos vamos a All Friends. A All Friends, que nos trajo. Porque el plato está lleno hoy. Sí, sí. Y lamento comentarte que esa que es blanquita no, esa va a ser mía. Ah, bueno. Así que. Yo voy por la morocha. Ah, bueno, qué suerte, porque yo me decidí por la blanquita. Le agradecemos a All Friends de Montegrande por la exquisitez de hoy. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Nos despedimos. Chau.